deliciosa receta, una de las recetas más ricas que hay en este mundo son los caracoles rellenos que los hacía mi abuelo. Los domingos, cuando nos juntábamos, los hacía y él personalmente los hacía y me parecía una receta deliciosa. Y la acabo de recuperar porque no la encontraban. Ya sé cómo son, siempre pierden la receta de la familia. Y voy a empezar por freír cebollita. Voy a agregar ajo en este momento. Mani, o sea que esta pasta tiene ya mucho tiempo, esta pasta caracol. ¿Sí? Esta pasta de caracol, lo que pasa es que nosotros hacíamos manicotis, pero fue complicado de encontrar, entonces me pareció que no importaba. Está muy bonita esta pasta. Voy a poner más aceitito y lo voy a poner en la orillita, porque creo que tengo muy poquito aceite y me hace falta. Pero si lo pongo desde la orillita se empieza a calentar desde que está cayendo. Voy a agregar jitomate con todo y sus jugos. Ese jitomate es jitomate muy maduro. El jitomate muy maduro es hasta mucho más barato cuando lo compramos en el mercadito. Entonces les recomiendo que sea rojo y más, muy maduro. Y muy rico. Exactamente. Voy a poner agua. Bueno, dejar que se cueza tantito. Voy a dejar empezar que se cueza tantito. Y Olegasana va a empezar a hacer el relleno. Queso ricota. ¿Cómo lo va a hacer? Queso ricota. Perejil. Ah, ya está aquí el queso ricota. Perejil. El parmesano. Parmesano, bambina, mi dragona bambine. ¿Por qué estaré como dragone, bambine? ¿Quieres que no, diga por qué? No, déjalo así, bambine. Queso parmesano. Parmesano. Vamos a poner una pizca de sal que ya tenemos aquí. Muy bien. Y yo tengo dos huevos. Voy por un, un globo. Tenedor, sí, exactamente. Ah, ¿tenedor? Sí. Y dependiendo la cantidad de queso que tengamos, voy a ver la humedad que tiene para agregar el otro huevo. Muy si no, bien. No es necesario. Ay, qué rico, Mani. ¿Verdad? Sí, sí, somos aquí, hacemos cosas deliciosas. El huevo aquí me va a ayudar. Ahí le voy a poner todo el queso parmesano. Todo, ya, más rico. Y la sal también. Toda. ¿Cómo para qué? Toda. Miren qué rico ya también está quedando nuestra salsa. Esta salsa se va, es como todas las salsas italianas, va a tardar más o menos una hora en estar lista, ¿ok? ¿Podrían ser caracoles Garcini o no? Caracoles a la garcini, puede garcini, ser, muy, parece sí. Muy buena idea. Ok, ¿estás lista? Ya, Mani, ya está. ¿Ya está? Ya. Deja de tocarlo. A ver, ¿cómo lo sé? Sí, yo creo que no, ya. No, yo ¿más? Creo que sabes que le voy a poner... Otro huevito. Otro va. Listo. Ya, para que quede perfecto. Va otro huevito. ¿Listo? Muy bien. Una receta muy fácil, muy rica. Voy a poner agua en este momento. El agua me va a ayudar a que se vaya haciendo mi salsa. Muy bien. Ok, voy a poner albahaca. Y le voy a quitar la acidez al jitomate con una pizca de azúcar. Espérenme, estoy tomando aire, espérenme. Y ahora sí, esta salsa la vamos a dejar cocinar por aproximadamente una hora. ¡Y tarán! La aquí magia. Como podemos ver, mi jitomate anterior estaba mucho más rojo, estaba mucho más maduro, porque ahora resulta que pocas veces encontramos el jitomate tan maduro. ¿Cómo lo ves, Mani? Muy bien, lo veo perfecto. Ánimas, qué bueno. Qué bueno que quedó bien. ¿Sí? Miren, me dicen, ¿quieres esto? Y ya me están preguntando si quiero un frasquito. No, para mi manga. Esta es la tuya, señora. Lo puede usted hacer a mano. En una bolsita. O en una bolsita. O tener listo esto. Que es una tuya. Qué delicia, Mani. Se me apetece mucho. Muy ricos. Miren, cómo empieza a brincar mi salsa, eso significa que la salsa está contenta, está feliz y eso me gusta, me gusta. Y bueno, ahora sí, vamos a rellenar. Yo, esta receta la hacía mi abuelo con manicotis. Los manicotis son como la especie como de una pasta tubular. Se rellenaban y estaban listos. Solo que en México últimamente no los encontramos y me pareció muy buena idea, una muy buena opción hacerlo con caracol. Con caracol. ¿Ok? Muy bien. ¿Me puedes pasar ¿qué este quieres? Brazo? Bueno, siempre que hacemos una lasaña o una pasta, siempre pongo primero una cama de salsa. Eso le va a dar humedad y va a permitir que no se me vaya a pegar mi pasta. Muy bien. ¿Ok? Ahora sí, tengo queso mozzarella fresco. Y tengo mis caracoles previamente cocidos. Voy a poner un toque nada más de queso mozzarella. Vengo con mi relleno. Y va el caracolito. Y voy a rellenar mi caracol. Los ponemos encima.
Y nuevamente voy con el otro. Le pongo suficiente queso mozzarella. Y lo relleno. Lo rellenamos. Te voy a pedir un favor, Olga Sana, tráeme el relleno, por favor. Porque puse poquito. Nada más. ¿Ok? ¿Listo? Listo, Mane. ¡Qué ricura! Están completamente cocidos porque les voy a contar que ves que los manicotis no necesitan cocerse, se cuecen en el horno como hay algún tipo de lasaña. Y miren qué bien, lo vamos a poner. Es más complicado con la cuchara, hay que tener mucho más paciencia para rellenar los tamales. Pero también se puede, por si usted no tiene. Y si no tiene duya, ya hemos trabajado aquí muchas, muchas veces con bolsitas. Con bolsitas, que también es una buena opción. ¿Ok? Es que quiero que tengan ustedes las dos opciones para que me digan. Claro. Es que no lo hice porque no tengo esto. La duya, sí, se puede sí, con se cuchara. Pero es mucho más rápido con la ducha. Con la ducha. ¿Están listos? Yo nada más voy a hacer estos poquitos. Ajá. Ah, ya me llevo todo, man. Ya, grosso. Cuidado con el cuchillo. Sí. Me lo dejo aquí. Me encuentro un queso mozzarella. ¿Tiene un hambre? Y para terminar, voy a bañar con salsa. Es muy importante humedecerlos. Si no los humedecemos, se me van a hacer duros. Y para que eso no pase, voy a rallar parmesano. Es una receta también muy navideña, ¿eh? Muy fácil de hacer, en vez de que hagamos ravioles, que son los más típicos. Hacemos esto. Y es muy, muy importante taparlo. Es lo más importante. Si usted no los tapa, le quiero decir que se le van a resecar. Entonces, esto va a ser una cocción un poco al vapor y va a permitir que todo se esté cocinando. Y ahora sí, yo hasta me voy a hacer tanto para atrás. Se va al horno a la temperatura media porque ya está aquí con nosotros Atu, que va a interpretar Déjame Entrar. ¡Vamos a ver! Despierto, camino y no entiendo que soy viviendo. Me detengo, respiro y de pronto, volteando, me encuentro tu rostro. Y es como revivir y volver a sentir. Es como mis latidos impulsándome a ti. Es tu mirar, es tu forma de hablar, tu elegante meneo al caminar. Necesito saber. Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Sentir la seda de tu piel, perdernos hasta el amanecer. Nena, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Nena, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Me detengo, te miro. Que me encuentro tan indefenso. Que eres como el reflejo del cielo. Que no puedo creer lo que siento. Y es como encontrar un nuevo despertar. Es como un grito ahogado de libertad. Es como aire fresco para respirar. Es como sentirte cada palpitar. Necesito saber de ti. Nada me hace sentir así. No. Existe tanto misterio en ti. Acércate un poco más a mí. Nena, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Sentir la seda de tu piel. Perdernos hasta el amanecer. Nena, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Let me in. Entrar en cada pensamiento y en tu corazón. Nena, te prometo ser mucho más de lo que tú soñaste siempre. Ser parte de tu firmamento y explorar la luz.
ti. Nada me hace sentir así. Existe tanto misterio en ti. Acércate un poco más a mí. Nena, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Sentir la sed de tu piel. Perdernos hasta el amanecer. Nena, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Nena, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Nena, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. ¡Qué maravilla! Con permiso. ¿Cómo estás, Atl? ¡Qué gusto! ¡Uy, qué buena rola! ¿Qué déjame entrar, gusta, déjame entrar. Sí, sí, sí. ¿Rola? ¿La rola? Sí, la rola, la rola. Oye, como más jovenzuelas. Ven y cuéntanos cómo vas en la vida, y ya tenemos tus presentaciones. Y bueno, Atl, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mucho éxito, mi niño, más del que gracias, ya tienes. Gracias, en serio. Bueno, no, seguiremos dándole. Claro que sí, con muchas ganas. Vamos a un corte comercial, no se vaya. Esto es... ¡Cocinemos juntos, chamacos! Con Atl y sus bailarines. Bailarinas también. Estuvo con nosotros, nomás les quiero recordar que todas nuestras recetas están en nuestra página de Facebook, Cocinemos Juntos Cadena 13, o en mi Twitter, arroba Mani Munoz. Arroba Orgazana, @14. El día de hoy preparamos deliciosas recetas como estos caracoles rellenos de queso ricota con una salsa de jitomate que están espectaculares. Este ponche para recibir a nuestros invitados el día de Navidad está delicioso. Las galletitas están espectaculares, duran hasta 3 semanas, tapadas perfectamente, y nuestra ensalada de betabel con zanahoria estuvo espectacular. Cuídense mucho, tengan un excelente día, nos vemos mañana jueves de postre con la muñequita. Nos vemos mañana. Dios los bendiga. Igualmente. Adiós. Adiós.